Yo soy Ana Galena y hoy nos venimos al Valle de Guadalupe a mostrar las flores para una primera comunión. El tema que se escogió es un poco como chavi chic y rústico, entonces hicimos este tipo de centros de mesa, mira qué hermosos se ven, que escogimos frascos que forramos con yute y encajes, flores que aguanten estar al aire libre con el sol, para eso escogimos siempre viva, eucalipto, suculentas, claveles que también son muy resistentes. Como puedes ver, al centro no hay nada, porque aquí va una charola donde se van a poner los quesos. Como siempre les digo, las flores deben de complementar la decoración de nuestros eventos y no ser así como que llego y ¡ay, qué bonito! Pero a la mitad de la fiesta los quitan los arreglos porque estorban. Entonces, cuando tienes una mesa larga, a mí me gusta mucho usar distintos frascos floreros para que todo alrededor de la mesa se pueda disfrutar la decoración. De igual forma, la altura no debe ser muy alta para que cuando te sientes tengas visibilidad y, si te fijas, nada te estorba. Entonces, puedes platicar. Esto garantiza que tus flores van a estar toda la fiesta en su lugar. Sigue el video para que veas cómo hicimos y todos los pasos que fuimos haciendo día por día para lograr este evento. Como les comentaba, vamos a hacer unos arreglos florales para un evento que va a ser en el Valle de Guadalupe. Entonces, cuando me dijeron que si les ayudaba como centros de mesa y que sí, qué flores recomendaba, pues en el Valle de Guadalupe hace mucho calor. El evento va a ser en julio, entonces en julio todavía hace más calor. Entonces yo sugerí, va a ser el evento al aire libre, que usáramos flores que duran. Y bueno, ahí es donde entra, ¿qué podemos usar, verdad? La flor que vamos a usar es la cineraria gris, eucalipto de semilla, siempre viva, clavel y clavelina, escabiosa y suculentas de dos tipos, de estas chiquitas y de estas verdes. Comencemos. Como van a ver en el video, cuando tienes que hacer muchos arreglos de flores, lo ideal es hacerlos en serie, ir haciendo paso por paso en todas las bases. Yo ahorita va, primero necesitas saber cómo es el arreglo y cuáles son los pasos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un centro de mesa y después vas a ver cómo fuimos primero poniendo a todos los frascos el número 1, a todos los botes el número 2, etcétera, etcétera. ¡Comencemos! Sabes cómo va tu arreglo, ya puedes hacer en serie todos los demás, pero sí es muy importante que siempre hagas primero una muestra para cerciorarte de que queda como quieras, que sí se ve bien, que tienes la cantidad indicada de flores y entonces ya te puedes poner a trabajar en serie. Vamos a iniciar con la cineraria gris. A cada uno de los frascos más o menos le vamos a poner 2 tallos. Recuerda lo importante que es medir tu flor antes de ponerla. Y queremos que tenga volumen. Entonces vamos a ir poniéndolo hacia afuera. Cuando viene así de frondosito, lo podemos usar para un solo florero. Vamos a continuar con un toque de eucalipto. El eucalipto de semilla nos ayuda a que sigamos teniendo volumen, movimiento.
Entonces, a mí me gusta que salga del centro hacia las orillas y no nada más como una faldita alrededor del arreglo. Aquí, como pueden ver, ya tenemos la segunda parte lista, que es el eucalipto de semilla. Les da a los floreritos un toque de soltura para que se vean más de campo. Y aquí tienen todos un detallito, todos los tamaños están acomodados para que sea más fácil el trabajo. Y listos para la siguiente parte. Una vez que tenemos enfollajados nuestros floreros, vamos a continuar con la siempre viva. Algo padrísimo del Staris o siempre viva, es esta florecita, es que, como su nombre lo dice, siempre se queda viva, aun cuando se seca. Entonces, para agilizar los arreglos, mira, un tallo, los tallos vienen con muchas ramitas de flores. Yo lo que voy a hacer es voy a ir cortando todas. Y de esta manera yo ya puedo ir poniéndolas. Y lo padre es que no tiene que tomar agua, no va a pasar nada, va a seguir igual de bello. Entonces, muy fácil, ya puedo encajarlas. Y si te fijas, lo padre aquí es seguir dándole volumen, ¿no? A veces, por agilizar el trabajo, hacen el bonchecito y lo meten así bien, pero si te fijas, queda todo apretado y no queremos que se vea frondosito, con cuerpo, con movimiento. Entonces, tú tienes tu botellita que ya le pusimos un poco de follaje y ahora tú encajas las flores de una por una. Yo siempre les digo, los tallos se encajan de uno por uno. Y siempre les he dicho, las flores se van cortando de una por una también, pero en este caso que estamos usando la siempre viva, que no requiere agua, sí pude cortar todos los tallitos y independientemente del florero, las voy encajando a cada uno. Y lo padre es, si no llega al fondo, no pasa nada. Entonces, esto nos va a agilizar. El siguiente paso que vamos a hacer es, a todos los floreros les voy a poner la siempre viva en blanca y después le voy a poner un poquito de siempre viva en rosa. Luego le voy a poner un poco de clavel y lo último que le voy a poner es las suculentas. Probablemente, pues ahí vamos a ir viendo cómo va quedando, ¿verdad? Es lo padre también cuando estás trabajando como con arreglos campiranos, puedes quitar, poner, ir viendo. Aquí, como pueden ver, tenemos parte de los frascos, ya tienen la cineraria gris, el eucalipto de semilla y dos tonos de la siempre viva. Tenemos rosita y blanco. Miren, esta es una muestrita de cómo van a quedar. Ya habiéndoles puesto la siempre viva, todos los floreritos, entonces ya voy a empezar a detallarlos con ciertas flores.
Hay algunos que van a llevar clavelitos de este rosa que me encantó. Y a otros les voy a poner clavelina y a otros le voy a poner escabiosa, como en este que tienes aquí. Esta es la escabiosa. Entonces, ahorita el siguiente paso va a ser ponerles los claveles. Se los voy a poner, mira, aquí ya tienen este, a los que traen la lata, les voy a poner dos claveles, uno de cada lado, y también a este frasco un poco mediano. Como ya les he comentado anteriormente, cuando vas a tener un evento, la mejor forma de hacer tus arreglos es en serie. De esa manera es más ágil el trabajo. Te vas por secciones y no tienes que ir pensando en cada arreglo cómo lo vas a hacer. Y como es importante que todos te queden iguales, entonces a todos les metes la misma flor, pum, 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 y luego, siguiente paso. Y así te vas, todos, 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 y de esa manera agilizas y para uno también es más fácil. Te invito a que trabajes en serie cuando tengas que hacer más de dos arreglos. Que me hacen con mucha frecuencia es si debo poner el agua a mis arreglos de flores antes o después. Lo único que necesita un arreglo de flores, o lo único que necesitan las flores una vez que las cortamos para que duren, es agua. Entonces la respuesta es siempre tu vaso, tu recipiente, tu florero debe de tener agua antes de que hagas tu arreglo. Y siempre debes de cortar inmediatamente la flor cuando la vas a poner. O sea, en tan solo 30 segundos el poro de la flor, el tallo, se empieza a sellar y eso hace que ya no se permita entrar agua en el tallo de tus flores. Recuerda, las flores toman agua por el tallo, no por encima. Nunca con un atomizador les vamos a poner agua. Venden unos sprays especiales que te permiten que la flor mantenga su humedad. Eso sí los puedes usar, pero no es agua común y corriente, es un spray especial. De lo contrario, tus flores se manchan. Le damos ese toque campestre con la escabiosa. La escabiosa puede ser difícil, pero porque tiene mucho follajito. Pero mira, le cortamos la florecita y ya vemos si tiene la altura deseada o si le tenemos que cortar un poco más. Ya van quedando poco a poco los arreglos. Mira, estos qué lindos se ven. Cuánto movimiento le da la escabiosa. Me encantó cómo quedó. Y como les decía, algunos traen más claveles, a esto ustedes les vamos a poner un poco de escabiosa con los claveles. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a poner las suculentas en los que llevan. Mira, ven, te voy a enseñar cómo. A veces me han comentado en los videos que sí, porque uso suculentas, que hasta me llegan a decir que sí, que no quiero las flores, y la verdad es que me encantan las flores. Y las suculentas es una super opción de flor si quieres volver a usarlas, porque decoran, le dan un toque moderno a tu decoración y después es súper sencillo hacer el trasplante y que te vuelvan a crecer. Entonces la verdad que me gustan tanto las flores que hasta busco cómo sacarles doble uso. Mira, a mí me gusta comprarlas con todo y la maceta. ¿Por qué? Yo aquí corto mis tallos, les quito las hojas sequitas y ya la pongo como flor, ¿sí?
Ahí hay una, va a llevar dos. Y dos. ¡Y esto! Yo lo voy a seguir cuidando, le voy a seguir poniendo agua. Y de aquí me van a brotar más plantas. O sea, de alguna manera las estoy reproduciendo. Además, estas, cuando se termine el evento, se van a trasplantar. Solamente las encajas en la tierra y solitas se enraizan y es padrísimo. Y como les dije, este evento es en el Valle de Guadalupe, en un rancho, y escogimos precisamente suculentas porque mucha de la decoración en ese rancho es con suculentas. Entonces, pues ellos las van a seguir utilizando. Otro detalle es que hicimos una prueba. No importa si el tallo es tan cortito que no alcanzan a tomar agua. Hicimos una prueba y unas suculentas nos duraron 3 semanas sin nada de agua. Y están perfectas. Están perfectas. Entonces, como no todas tienen el tallo tan largo, como por ejemplo estas que vamos a utilizar. Y que me encantan porque mira, el verde trae como rosita alrededor. Entonces, pues le combina al evento. Entonces, si nada más la sobrepongo, no les va a pasar nada a pesar de que estemos a temperaturas calientes. Y ya después de ellos, o sea, yo las voy a cortar de una por una. Y las voy a usar para estos floritos más chiquitos. Igual, nada más las voy a como detener ahí que se atoren con los tallos de las flores. ¿Sí? Y perfecto, no les pasa nada. Muy bien, como pueden ver, ya hemos terminado los centros de mesa. Están preciosos. Superaron mis expectativas y eso que todavía no están donde van. Estoy feliz, 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 feliz. Si te gustó este video, dale like, déjame un comentario, cualquier duda que tengas, todos los comentarios los contesto, compártelo en redes sociales y recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.